Conoce la fascinante historia de personas como tú, como yo, que vivieron al estilo de Jesús y transformaron sus vidas. Bienvenido al Catálogo Divino. Cuarta temporada. Bienvenidos a este gran paseo celestial, donde de la mano de los santos descubrimos el inmenso amor que Dios nos tiene y los misteriosos planes con los que nos hace dar fruto en nuestra vida. La forma en que nos santificamos es única, como es única cada alma. Por ello, no pueden existir comparaciones. Lo que es cierto es que la santidad es un proyecto personal de Dios en el corazón de cada uno de nosotros. Y si no llegamos a ser santos, nadie podrá dar a cambio el testimonio que nosotros estamos llamados a dar. Así que pidamos a los santos que en este día 27 de febrero venera nuestra Iglesia Católica, que intercedan para que Dios haga su obra de santificación en nuestra vida. Los santos recordados hoy son Santos Julián y Euno de Alejandría, mártires. San Besa, soldado y mártir. Santa Honorina, virgen y mártir. San Baldomero, subdiácono y monje. Santos Basilio y Procopio de Capolita, monje. San Hipólito, abad y obispo. San Gregorio de Nerik, doctor de la Iglesia Armenia. San Lucas de Mesina, abad. Santa Ana Lind, viuda y mártir. San Gabriel de la Dolorosa, religioso. Beato Guillermo Richardson, presbítero y mártir. Beata Francisca Ana Sirer Carbonell, virgen y fundadora. Beata María de Jesús de Loire Partigny, virgen y fundadora. Y la Beata María Caridad Brader, virgen y fundadora. Una monja contemplativa que estaba en una paz incomparable en su convento europeo, recibió una invitación a las misiones que dio un giro total a su vida, llegando a ser fundadora, santificándose en las tierras ecuatorianas y colombianas. Ella es la Beata María Caridad Brader. Nuestra Beata nació en Karlsruhe, Suiza, en el año 1860. Fue bautizada como María Josefa Carolina. Sus padres se llamaban José Sebastián Brader y María Carolina Sager. Muy pequeña, Carolina perdió a su padre, quedando bajo la cuidadosa tutela de su mamá. La pequeña Carolina tenía una inteligencia poco común y recibió todo el apoyo de su madre para recibir la mejor educación. La niña era vivaz y traviesa, a la par que tenía una inocente piedad. Se recuerdan pocas noticias de su infancia, por la modestia de la madre que hablaba poco de sí misma, pero quedan algunas anécdotas. Realizó con éxito sus estudios de primaria en su ciudad natal, y luego, para favorecer su gran capacidad intelectual, la enviaron como interna al Instituto María Ilf de Alstaden, dirigido por religiosas, para realizar su educación secundaria. Terminados sus estudios, la madre de Carolina la envió a las ciudades de Sarnen y Friburgo para perfeccionar su conocimiento y aprender el francés. Poco después se licenció como maestra con excelentes calificaciones. Terminando sus estudios, se empezó a despertar su vocación religiosa, de manera especial, imitando la pobreza que destacaba a San Francisco de Asís. Aunque su mamá valoraba mucho la vida religiosa, cuando le dijo sus intenciones de buscar una comunidad para ingresar, ella se opuso muy triste. Luego de algún tiempo de tensa relación, Carolina obtuvo la bendición de su mamá para ser religiosa. Decididamente ingresó al convento franciscano de Alstaden en 1880. Aunque su mamá frecuentemente le recordaba que nada le hacía falta a su lado para que volviera a la casa, y Carolina sentía nostalgia por ella, siguió firme en su decisión, ayudándose con oración, sacrificio y fuerza de voluntad.
Recibió el hábito franciscano en 1881, cambiando su nombre por el de María Caridad del Amor del Espíritu Santo. Como novicia fue muy entregada a sus deberes, a sus ejercicios de piedad, y tenía una profunda reverencia ante Jesús Eucaristía. Por su gran talento y ganas de aprender, sus superioras la ayudaron a seguirse formando, siendo tan diligente con lo intelectual como con las labores de la casa. Profesó solemnemente en el año 1882, cuando tenía 22 años. Por 6 años fue docente en el colegio de Altstetten. Luego llegó su nueva llamada de Dios. En 1888 llegó a sus tierras desde el lejano Ecuador Monseñor Pedro Schumacher, quien era obispo de Porto Viejo, quien ante la posibilidad recientemente abierta de que las religiosas de clausura pudieran salir para ir a los países de misión, propuso a las religiosas ir a fundar una casa en su necesitada diócesis, especialmente para evangelizar a los indígenas. 7 religiosas obtuvieron el permiso pontificio y se embarcaron hacia aquella diócesis ecuatoriana. Santa María Bernarda Bühler era la superiora del convento que encabezó el grupo de 6 misioneras que llegaron a Chone, en Ecuador. A las puertas de una dura persecución religiosa en Ecuador, la madre María Bernarda, orientada por su obispo, Monseñor Pedro, decidió enviar a Túquerres, Colombia, a algunas hermanas a fundar una casa allí para tener un refugio en caso de tener que salir del país. En 1893, María Caridad junto a 6 hermanas fueron destinadas para esta nueva fundación en Colombia. La madre Bernarda la eligió diciendo: a la fundación misionera va la madre Caridad, generosa en sumo grado, que no retrocede ante ningún sacrificio y, con su extraordinario don de gentes y su pedagogía, podrá prestar a la misión grandes servicios. Con grandes dificultades, pobreza y en una región totalmente desconocida, comenzó esta obra. Allí desempeñó una gran labor misionera, sin importarle las penalidades cotidianas. Amaba a los indígenas y no escatimaba esfuerzo alguno para llegar hasta ellos, desafiando las embravecidas olas del océano, las intrincadas selvas y el frío intenso de los páramos. De manera providencial se fundaron entonces 2 comunidades, una dirigida por la madre María Bernarda, llamada Franciscanas de María Auxiliadora, y la otra comunidad fundada por la madre Caridad Prader. Ante la urgente necesidad de encontrar más misioneras para tan vasto territorio y campo de apostolado, apoyada por el padre alemán Reinaldo Herbrand, fundó en 1894 la Congregación de Hermanas Franciscanas de María Inmaculada. Al principio, la congregación se fortaleció con vocaciones suizas, motivadas por la madre María Caridad, y luego entraron en el noviciado jóvenes colombianas. Y posteriormente, la comunidad se extendió por varios países. Las hermanas llegaron con lo que tenían puesto, así que lentamente, con la caridad de la gente, fueron dotando el convento y adaptándose al aprendizaje del idioma y las condiciones climáticas. La madre también tuvo momentos muy duros que vivir. Por ejemplo, cuando el tifo sesgó la vida de 3 novicias europeas y cuando la persecución religiosa les hizo salir de Túquerres. En el año 1893, fundó la primera institución educativa. María Caridad supo forjar a sus hermanas en un gran espíritu de oración y de apostolado con los más marginados, mientras ella se nutría de la vida contemplativa en la oración y la Eucaristía, llegando a obtener el privilegio de la adoración perpetua, diurna y nocturna. Al igual que San Francisco, les inculcó la obediencia a la Santa Iglesia y un respeto por sus ministros. En las vicisitudes favorables o adversas, consideraba el amor providente de Dios y aceptaba con paz interior todos los contratiempos. Y su lema fue: Él lo quiere. Ella trabajó animosamente para adquirir una sólida humildad.
exhortaba a sus hijas a una preparación académica eficiente, pero les recomendaba lo siguiente. No olviden que cuanto más instrucción y capacidad tenga la educadora, tanto más podrá hacer a favor de la santa religión y gloria de Dios, sobre todo cuando la virtud va por delante del saber. Cuanto más intensa y visible es la actividad externa, más profunda y fervorosa debe ser la vida interior. Fue elegida superiora general 2 veces, y a la tercera renunció para someterse a la obediencia de una nueva superiora. En 1933 tuvo la alegría de recibir la aprobación pontificia de su congregación. El 27 de febrero del año 1943, en Pasto, Colombia, de repente escuchó su enfermera que decía: Jesús, me muero. Al morir, su fama de santidad se extendió rápidamente. Fue beatificada por San Juan Pablo II en el año 2003. Pidamos al Señor la entrega de esta santa para realizar nuestro servicio. Oh Dios, fuente y origen de toda santidad, bajo cuya inspiración la beata María Caridad siguió a tu Hijo Jesucristo, según el espíritu de San Francisco de Asís, estuvo muy cerca de los pobres y desheredados de este mundo, y acercó hacia ti a muchas personas. Concédenos por su intercesión que, siguiendo sus huellas, trabajemos sin descanso por la extensión de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A veces, el dolor que traen las dificultades nos puede hacer retroceder en los grandes proyectos de nuestra vida. Por ello, muchos dejan de luchar y su vida se oscurece por el fracaso. Los creyentes actuamos de manera inversa. Son los grandes proyectos de Dios los que nos ayudan a sobreponernos de las dificultades y seguir adelante. Al final, nos damos cuenta que era mejor seguir la voluntad de Dios cuando descubrimos que los sufrimientos momentáneos en nada se comparan a los grandes bienes que Dios prepara con nuestro trabajo. Sigamos adelante. Beata María Caridad Brader, ruega por nosotros.